mandamos ya cartas, nos pusimos en contacto con las autoridades tanto de fuero común como federales que están llevando los procesos a un multihomicida muy ubicado en la zona huasteca, en el área de Tamuín. Asesinó a no menos de 5 menores, esto es algo gravísimo. Se tiene la preocupación de que se le daba una preliberación. Sabemos de fuente oficial que no lo han hecho, pero nos obliga, como representantes de nuestro pueblo, de San Luis Potosí, a estar pendientes de que no se dé la liberación a este tipo de personas cuando está acreditado y es confeso de dichos crímenes. Y sobre todo algo importante, que este tipo de personas, en base al mismo perfil psicológico que ya tiene la Procuraduría, son considerados de alta peligrosidad. Quiere decir que al obtener la libertad vuelven a hacerlo y es una enfermedad psicológica que los impulsa a llevar a cabo este tipo de crimen tan lastimoso para una sociedad que en este caso pues, lo que busca es la tranquilidad. Como Congreso lo que buscaremos es dar esa certeza de seguridad y como Comisión de Seguridad Pública pues estar pendiente y en contacto permanente con estas autoridades.